Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Qué bueno que me escuchan. Justo ahorita que me conecté, estaba detectando un problema en el micrófono y ya estaba yo bien preocupada, pero ok, ya funcionó. Ok, estamos nomás 9, me gustaría, y ayer estábamos como 25, así que me gustaría darles un poquito de tiempo a los compañeros. Tal vez les damos unos 2 minutos en lo que llegan los demás. Buenas noches. Buenas noches, estamos dando nomás un minutito para que se incorporen los demás compañeros. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con la temática de este curso. Así que les muestro, les decía que este es el momento para que aprovechemos. Si en el día no hemos tenido tiempo de revisar, definitivamente este es el momento para que revisemos la parte teórica, revisemos el video explicativo, realicemos los ejemplos sugeridos por la plataforma y algunos otros ejemplos más. Así que siempre pedirles, ¿verdad? No se quede con dudas o algún aporte, alguna sugerencia, comentario, alguna propuesta, pues bienvenido, ¿verdad? No dude pues, en interrumpirme, no hay ningún problema. Active su micrófono, escribe en el chat, ¿verdad? Levante su mano virtual, de cualquier manera para que usted pueda participar en el caso que usted desee hacerlo. Así que vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos hablando siempre de que estamos aprendiendo a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Cuando nosotros utilizamos teclado es mucho más fácil, nos ahorra más tiempo. Si bien es cierto, algunos quizás podrían usar laptop, el teclado de la laptop es un poquito diferente, ¿verdad? Aunque, pues en mi caso será mi edad, pero estoy tan acostumbrada a utilizar los teclados grandes de 110 teclas. A mí me fascinan esos teclados. Yo de verdad que me siento fascinada con los teclados grandes. Los teclados pequeños de las laptops igual, ¿verdad? Pero uno se siente como con más libertad de desplazamiento, siente que las cosas las hace más rápido utilizando un teclado de los estándar. Pero independientemente de qué tipo de dispositivo estemos utilizando, es importante que sepamos de qué manera podemos agilizar el uso del programa. Pues ya es muy conocido, bastante lógico, que podemos desplazarnos sobre las celdas del libro o de la hoja con las flechas de navegación de nuestro teclado, la cual tiene un sentido lógico, ¿verdad? Tienen que la flecha hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda. Y también tenemos que utilizando el mouse, el clic izquierdo, que es el normal, que nos sirve para seleccionar cualquier celda y que al mantenerlo presionado y arrastrarlo en un área determinada se selecciona un rango. Pero eso también depende. Cuando nosotros ya estamos en la hoja de cálculo, eso va a depender de qué tipo de puntero tengamos.
porque los punteros que existen en la hoja de cálculo es la cruz blanca gruesa que sí sirve para que podamos seleccionar un conjunto de celdas. Pero también está el puntero de una cruz negra, pequeña, delgada, que esa sirve para que arrastremos algún tipo de valor o rellenemos una serie. También está la flecha, que esa lo que hace es movernos de un lugar a otro los datos. También está la celda de cruz, que lo mismo va a hacer. O sea, hay diferentes tipos de punteros, entonces nosotros tenemos que entender cuál es el puntero que nos sirve y para qué nos sirve. No es que solamente con el mouse hagamos clic y ya mantenemos presionado y hacemos una selección de un rango, no siempre. Tenemos que tener cuidado en qué tipo de puntero se está utilizando. Entonces ya lo vamos a ver en la práctica. Entonces la navegación entre celdas, aquí pues ya lo normal, que tenemos un clic izquierdo, que al dar un clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla, aquí quizás hay que hacer una pequeña corrección, porque el clic izquierdo pues es el tradicional para seleccionar, para hacer clic, para hacer doble clic, para arrastrar. Pero cuando hacemos clic derecho, entonces nos aparece un menú contextual. En su mayoría o en la mayoría de veces, las opciones son muy parecidas, son casi que nos salen las mismas opciones. Pero por eso se llama menú contextual, porque va a depender del contexto en el que estemos seleccionando, haciendo clic derecho, para saber qué opciones vamos a tener. En este caso tenemos la opción de cortar, copiar, opciones de pegado, pegado especial, búsqueda inteligente. Estas opciones casi siempre, independientemente del contexto o del entorno donde estemos, casi siempre esas opciones allí van a estar. Aquí dice insertar, eliminar, borrar contenido, filtrar. Y ahí tenemos varias opciones cuando presionamos clic derecho, ¿verdad? Que es el otro botón del ratón. Y esto va a cambiar, estas opciones cambian dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Así es lo que nos va a cambiar. Otro tipo de navegación entre celdas. Estuvimos viendo un poquito ayer de la navegación entre celdas, del desplazamiento. Nos permite navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. Entonces ahí tenemos qué sucede si presionamos control más y esta, alguna de esas flechas. Ayer vimos que si presionamos el conjunto control flecha arriba, nos lleva hasta la fila 1. Control flecha abajo hasta la última fila. Control flecha izquierda hasta la columna A. Control flecha derecha hasta la última columna. También vimos la selección correlativa. Yo lo hice con el mouse, pero también podemos seleccionar celdas con la tecla Shift y combinando la dirección. Dependiendo si queremos seleccionar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Nos permite seleccionar áreas correlativas. Selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Ahí, si usted lo practica, no hay mejor forma de que sea práctica, ¿verdad? Control Shift y usted ve la selección que nos hace dependiendo de la dirección que se necesite. Nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo de Excel. Selección no correlativa, que también lo vimos, que hay que mantener la tecla control presionada, apoyándonos o auxiliándonos con el mouse. Seleccionamos celdas que nos llevan un orden definido, es decir, aquellas celdas alternas, que no están adyacentes o que no son correlativas.
ya es conocido que así es la estructura de las lecciones. Tenemos que entenderlo. La parte teórica es la que tenemos que leer, entenderla primero. Luego viene la parte del video explicativo. Tenemos el ejemplo que hay que hacerlo porque no hay mejor forma de aprenderlo que haciéndolo. Y luego tenemos ya una aplicación de conocimientos en la que usted desarrolla un laboratorio. Voy a presionar play en este video. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2020, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos. Como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos, dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha, o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso, tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado, y es muy importante mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla Shift, que se encuentra arriba de la tecla control, presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla control, luego la tecla shift, presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango en el que estamos trabajando.
Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos, y mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Ok, entonces tenemos esa plantilla que se nos estaba mostrando. La tenemos lista para descarga y yo la tengo por aquí. Y se las muestro. Para practicar la navegación y selección. Entonces yo les decía que cuando estamos en Excel tenemos diversidad de punteros. Tenemos la, como la tradicional, ¿verdad? Es esta de la cruz blanca gruesa, en que esta nos permite seleccionar, arrastrar, ¿verdad? Hacer clic sin soltar. Y este es uno de los tipos de puntero. Entonces yo puedo seleccionar sin que pase mayor cosa. Más bien seleccionando para lo que tenga que venir. El otro tipo de puntero es que cuando nos ubicamos justo sobre el borde de la celda en la que estamos, la celda activa, el puntero se convierte a la flecha blanca, pero en la punta tiene otra flecha con cuatro flechas delgadas negritas. ¿Y qué sucede si yo hago eso? Me dice que esta acción no se puede realizar en una celda combinada, pero vaya, me voy a arrastrar, por ejemplo, lo voy a mover para acá. Eso es lo que sucede cuando arrastramos justo en el borde de la celda que tenemos activa. Aquí hay un control de relleno, que es ese cuadrito verde pequeñito que está en la esquina de todas las celdas. ¿Qué sucede si yo arrastro de allí? Mire lo que voy a arrastrar. Si yo hago clic y arrastro. Eso es lo que sucede. Entonces tengo que yo fijarme realmente qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Para ir seleccionando entre las celdas, ¿verdad? Entonces, este es un puntero, este es otro puntero, este es otro tipo de puntero, y cuando estamos acá se vuelve otro tipo de puntero para seleccionar. Entonces, lo que hace aquí es pues que si arrastra hacia adentro, hacia afuera, hace que la columna o la fila sea más alta o sea más ancha. Entonces, o hacemos doble clic para que se autoajuste. Entonces, si presionamos, así como se nos decía, control y la flecha a la derecha, cuando estoy dentro de una tabla es que sucede eso, pero si yo en este momento presiono control inicio y presiono control flecha derecha, ayer lo vimos, que se nos va hasta la última columna. Voy a presionar control inicio cuando no estoy dentro de una tabla. Pero si yo me ubico dentro de una tabla, independientemente en qué celda esté dentro de la tabla, y presiono control flecha derecha, ya no llega hasta la última columna, sino que se queda en la última columna, pero de la tabla. Y si presiono control flecha abajo, se va, pero al último registro de la tabla. No así, y ya lo vimos, que si yo presiono, estoy en O1, fuera de, en esa celda no hay tabla, no hay datos que estén incluidos en una tabla. Control flecha abajo me lleva hasta la última fila de la hoja. Control inicio, entonces si presiono, estoy ubicada dentro de la tabla, control derecha, control abajo, control izquierda, control arriba. No pasa de allí, ¿verdad? De esos datos que tenemos.
Si queremos seleccionar la tabla, también podemos hacerlo con control asterisco. Imagínese que usted tenga una tabla que sea mucho más grande que esta. Entonces, claro, usted lo puede hacer con Shift. Con Shift, con Control Shift, que también es más rápido. Con Shift va de celda en celda. Pero con Control Shift también lo puede hacer más rápido. Sin embargo, Control Asterisco le selecciona toda la tabla. De pronto usted necesita seleccionar toda la tabla. Entonces se hace la selección con Control Asterisco. Dentro de los atajos de teclado, encontramos, ahí sí usted váyase familiarizando con los mismos iconos, le dicen cuáles son los atajos de teclado que puede utilizar. Y estoy en la pestaña Inicio. Y mire, aquí está desactivado, está en color gris, el icono de pegar, porque solo se activa cuando nosotros hemos copiado algo o cortado algo. Por eso es que está gris, no está activo. Y dice que podemos presionar las teclas Control V. Yo le recomiendo que vaya fijándose. Todo el abecedario está ocupado para que haga alguna acción. Entonces yo le recomiendo que lo vaya practicando. Esa es una de las mejores maneras en que podemos empezar a utilizar de manera un poco más óptima el programa. Control V para pegar. Control X para cortar, Control C para copiar. Aquí no tiene el atajo de teclado, pero quiero hacer una prueba. Por ejemplo, esta brocha que es para copiar formato dice, pregunta, ¿le gusta cómo queda una selección concreta? Puede aplicar ese diseño a otros contenidos del documento. Por ejemplo, voy a cambiar un poquito de formato. Solo le voy a aplicar negrita aquí donde dice vendedor. Pues una pregunta. Ok, esto solo entonces, esta combinación funciona para los procesadores. De pronto queremos que este mismo formato, ahorita porque solo tiene negrita, yo pude haberlo hecho con todo de una vez, pero solo para mostrarlo de manera, a manera de ejemplo, copiar formato y yo selecciono la celda, vean que ahora está acompañado por una brocha. Entonces cuando yo hago clic en la celda, se copia el formato. O sea que yo a ese enero también le puedo poner una letra de color, un color distinto. Le puedo poner otro tipo de letra, por ejemplo, cualquier tipo de letra, impact. Y le voy a aumentar el tamaño. He hecho como varias cosas. Quizás le voy a quitar la negrita porque ese tipo de letra en negrita no se ve bien. Nos está quedando un poco disparejo el formato, nomás estoy explicando la herramienta de copiar formato. Entonces, si yo quiero que este mismo formato se aplique para las demás, claro, yo puedo hacer esto, venir y hacer todo esto, pero si yo ya lo hice con una, letra impact, tamaño 16, color rojo, son tres cosas. Y para no volver a hacer esas tres cosas, me ubico en esa celda, selecciono copiar formato y selecciono las otras celdas a las que quiero que se les aplique el copiar formato. Entonces, aquí va, por ejemplo, trate, practique, haga de caso que el mouse se le arruinó y tiene una emergencia de hacer algo en Excel. Entonces usted dice, pero ¿cómo hago si no tengo mouse? Realmente sin mouse es como que no tengamos una mano. Es así. Pero vayamos practicando y acostumbrándonos, ok, pero con teclado, ¿cómo lo hago? Pues para activar las pestañas, presiono la tecla Alt. Cuando presiono la tecla Alt, usted observa que hay unas letras que se activan en cada pestaña. Mire que en el lado de arriba, si yo quiero guardar, presiono el 1.
Y allí ya se me guardó. Presiono Alt nuevamente de mi teclado y dice que el número 2 lo que va a hacer es deshacer. ¿Y qué va a deshacer? Allí yo elijo qué es lo que va a deshacer. Voy a presionar escape, 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 escape. Alt nuevamente. Quiero quedarme en la pestaña inicio. Presiono la letra O. Y me activa. Esto es en caso de emergencia, ¿verdad? Cuando usted dice, Dios mío, no sé, ahorita justo, que son las 9:30 de la noche, no me sirve y es para mañana. Y yo quiero cambiar, por ejemplo, con la tecla tabulación yo puedo ir navegando también. Yo solo voy presionando la tecla tabulación y mire lo que va pasando. Puedo con Alt y la flecha hacia abajo, puedo obtener la lista de las letras y pues yo no estoy ocupando mouse ahorita. Y sigo con la tecla Tab. Quiero cambiar el tamaño. Alt y la flecha hacia abajo, usted tiene la lista. Y si no, pues usted sabe que directamente usted puede escribir un número allí, ¿verdad? Un número 15 y presionar Enter. Ahora la tecla Tab ya no está en el lado de arriba, si usted observa. La tecla Tab ahora se me ha venido para la selección que tengo, pero ¿qué debo hacer si quiero regresar otra vez a las herramientas que están arriba? Presiono Alt, voy de nuevo y presiono la letra O, que es para activar la pestaña Inicio. Y ahora dice que si quiero aplicar negrita a ese rango que tengo seleccionado, voy a presionar el número 1. Y miren, me aplicó la negrita. Alt nuevamente. O solo estoy en la pestaña de inicio únicamente porque mire cuántas herramientas hay. Hay aproximadamente 60 herramientas. Solamente las que se ven. Y todas esas que están escondiditas, que todas esas opciones que tienen un triangulito o una flechita hacia abajo, esas son todavía más opciones que están dentro de esa. Entonces aproximadamente son 60 visibles. Quiero aplicar cursiva, presiono el número 2. No me gusta, regreso. Y ya está, y hasta nos va a ir gustando esto de estar presionando. Claro, cuando tenemos emergencias, de pronto, cuando comenzamos a utilizar combinaciones de teclado, a veces lo sentimos tan difícil que dice, ay no, yo mejor un mouse, porque eso sí que no. Pero muchas veces, cuando ya nos acostumbramos a utilizar el teclado, de verdad que queremos utilizarlo porque sentimos que nos abunda más. Ahora, vean, por ejemplo, vamos a ver algunas, voy a consultar aquí algunas otras teclas de navegación y selección. Por ejemplo, usted se va a encontrar información donde le dice, ok, la flecha abajo le hace esto, la combinación de tal otras teclas le hace esto, pero sigamos viendo cuáles son las teclas de método abreviado que podemos utilizar. Aquí, por ejemplo, la fuente. Vamos a ver algo. Hay unas teclas de método abreviado. Aquí no nos dice el método abreviado. Selecciona una nueva fuente. En los procesadores es esto un poquito más fácil. Aquí el tamaño de fuente. La negrita dice que podemos presionar la combinación de teclas Control N. Para la cursiva, Control K. Para el subrayado, Control S. Es decir, para que usted no tenga que estar viniendo a dar clic aquí, usted solo presiona Control NKS y usted de una vez ya tiene negrita, cursiva y subrayado en su texto. Aquí no tenemos una tecla de método abreviado. En el color de relleno tampoco la tenemos. En el color de fuente.
Aumentar tamaño de fuente, veamos. Disminuir tamaño de fuente. Aquí tenemos otras herramientas. Por ejemplo, voy a comenzar a aplicar en este, quizá voy a estandarizar este formato del título. Lo voy a estandarizar y le voy a dejar una letra igual. Por ejemplo, esta. Que todas las letras sean, por ejemplo, tamaño 12, que estén en negrita, le voy a dar a esta herramienta que estén centradas. Y, por ejemplo, si tengo la necesidad de que esta fila sea un poco más alta, entonces, para que no quede así, que los textos están alineados en la parte inferior, utilizo esta alineación en el medio para que se ubiquen al medio. Porque cuando hablamos de formato también hay que dejar como las cosas un poco, que se vean un poco atractivas. Aquí alinear en la parte superior en el caso de que usted lo quiera, pero si no, lo ponemos en el medio. Por ejemplo, aquí también, podemos cambiar el ángulo de los textos. Como tengo este rango seleccionado, ángulo ascendente. Mire cómo se ve con ángulo ascendente. ¿Cómo se ve con ángulo descendente? Texto vertical. Girar texto hacia arriba. Ahí váyalo viendo, girar texto hacia abajo. Formato de alineación de celdas. Aquí ya tenemos otro tipo de cosas, ¿verdad? Cuando ya nos viene al cuadro de diálogo, formato de celdas, alineación. En alineación del texto dice, aquí podemos cambiar el horizontal de manera automática, está en central. Si yo le pongo derecha. Vertical, dice centrar también. Si yo le pongo inferior, sangría, le puedo mover. Creo que esto va a ser mucho. Aquí están, estas herramientas también las tenemos aquí en la parte de arriba. Aquí podemos dar un ángulo de inclinación. Si el que está aquí de manera automática no nos parece, aquí podemos personalizar la orientación del texto. ¿Cuántos grados queremos darle? Podemos moverlo y podemos personalizarlo. La dirección del texto, contexto, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y si presionamos aceptar, ese es el cambio que se ha tenido con esos valores aleatorios que yo seleccioné. Acá tenemos disminuir sangría, aumentar sangría. Si por ejemplo selecciono este rango de celdas y presiona acá, dice aumentar sangría. Vea lo que pasa. Ahí va aumentando sangría. Disminuir sangría. Entonces ahí usted va viendo cómo va a necesitar el formato de su cuadro a presentar. Ajustar texto. Por ejemplo, a veces necesitamos que las celdas sean, quizás voy a cambiarme de hoja para hacer un ejemplo. Voy a poner un poquito más grande el texto, lo voy a dar para que se vea un poco mejor. Algunas veces queremos que la celda tenga, o la columna, la fila tenga un ancho específico. Pero de pronto escribimos un texto que se pasa, ¿verdad? Escribimos un nombre. Voy a escribir, por ejemplo, Andrés Francisco Villanueva Fuentes. Andrés Francisco Villanueva Fuentes. No cabe. Una, porque tengo bastante zoom, porque tengo la letra un poco grande, pero algunas veces
el ancho de la columna tiene que quedar así. Veamos qué sucede si yo aquí presiono ajustar texto. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí sí, vea, yo tengo que ir como ajustando o disminuyendo un poquito. Voy a darle aquí un poquito menos. Cuando nosotros queremos que el nombre aparezca en una sola celda, aplicamos ajustar texto. Ahora, podemos hacer otra cosa. Este mismo nombre yo lo escribo y de manera predeterminada, Andrés, Francisco, ahí va escribiendo en una sola línea. Pero si yo quiero, por ejemplo, que yo quiero darle que no se me vaya en una sola línea, entonces yo presiono Alt Enter para tener otra línea dentro de la misma celda. Entonces, Andrés Francisco, si yo sigo escribiendo Villanueva, ahí va a seguir escribiendo horizontalmente, pero yo quiero que el apellido aparezca en otra línea, pero en la misma celda, Alt Enter. Villanueva, Alt Enter, Fuentes. Entonces ahí también estoy logrando que solo hago pequeños ajustes. Entonces ahí estoy logrando doble clic allí para que se autoajuste. Entonces aquí lo hice con ajustar texto. Aquí lo hice con Alt Enter, ¿verdad? Que esa es otra de las maneras que usted dice, yo en una misma celda quiero tantas líneas. Entonces con Alt Enter usted va haciendo sus propias líneas. Luego, aquí ya está combinado donde dice ventas primer semestre del año. Si yo desactivo eso, este título que dice ventas primer semestre del año 2020 o 2015, está escrito únicamente en la celda B2. Entonces, voy a regresarlo como estaba. Seleccionamos las celdas que ocupen todo la tabla y venimos y aplicamos combinar y centrar. Luego acá veíamos un poquito los tipos de texto que podemos tener. También acá el tipo de moneda, estilo porcentual, estilo millares. Por ejemplo, si yo selecciono, si yo selecciono este conjunto de números, voy aquí a la pestaña inicio y selecciono este que dice estilo millares, dice que muestra el valor de la celda con un separador de millares. Entonces, ahí tenemos, si solo hemos escrito números y de repente si queremos darle formato, pues no vamos a escribirlo otra vez, ¿verdad? Sino que solo le aplicamos el estilo millares. Ahora, queremos que aparezcan más decimales, los aumentamos. Queremos que aparezca solo un decimal, lo disminuimos. Y esa es una de las cosas que podemos hacer en las herramientas de edición y de formato. Y les decía que podemos ir viendo en la pequeña ayuda que nos muestra cuando dejamos el puntero, solamente lo dejamos sin hacer clic en la herramienta, ahí le aparece la pequeña ayuda. Entonces aquí hay algunas en las que no aparece un método abreviado de teclado. Pero en algunas sí, por ejemplo, dice aquí que para el estilo porcentual perfectamente podemos presionar la combinación de teclas. Control Shift porcentaje. El estilo de millares no muestra, aumentar decimales no muestra y disminuir decimales tampoco muestra. Formato condicional, dar formato como tabla, sin embargo, okay. Aquí donde dice dar formato como tabla, aparecen unos formatos de tabla que se puede elegir
el que se necesite, el que se desee, el que le guste, el formato como tabla. Un método abreviado para el formato como tabla es que yo debo estar ubicada en cualquier celda dentro de la tabla, no afuera, no afuera, sino en cualquier celda dentro de la tabla y presiono control T, aparece un cuadro de diálogo que me dice crear tabla y una pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Aquí, de manera predeterminada, nos selecciona datos, pero si ustedes se fijan, nos está dejando algo afuera. Pero podemos nosotros dejarlo hasta ahí, ¿verdad? De B4 a B14, ahí 14. O simplemente nosotros le cambiamos el rango. No, no llega hasta ahí 14, llega hasta ahí 15. Y aquí podemos decir, ¿la tabla tiene encabezado? Pues ahí solo podemos dejar. ¿Qué sucede si yo presiono aceptar? Me le aplica un formato como tabla. Y dependiendo de lo que estemos haciendo, las pestañas se activan de manera propia al contexto en el que estamos. Antes no teníamos esta pestaña que dice diseño de tabla. Cuando yo estoy aquí afuera de la tabla, esa pestaña desaparece. Si yo hago clic adentro cualquier celda de la tabla, aparece el diseño de tabla con muchas opciones que podemos aplicar. Aquí podemos cambiar el estilo de tabla. Entonces, como estoy hablando de métodos abreviados, vamos a continuar y no entrar tanto en materia de qué es lo que se puede hacer en cada una de los objetos o de las personalizaciones que van apareciendo. Si hacemos clic derecho, tal como se nos decía en la parte teórica, clic derecho, vean que aquí tenemos estas opciones que casi siempre van a aparecer. Aquí dice que si queremos insertar columnas de la tabla a la izquierda, veamos qué pasa, pues ahí se insertó. Y control Z, que es un atajo de teclado bien conocido, porque control Z casi que le va a funcionar en la mayoría, casi que en todos los programas. Control Z lo que hace es deshacer la última acción. Entonces, vuelvo a hacer clic derecho y dice insertar fila de la tabla arriba. Va a insertar la fila arriba de donde estoy ubicado. Control Z cuando yo ya no lo quiero. Que es para deshacer la última acción. Esa es como, control Z es como un atajo bien utilizado. La mayoría creo que quizás conoce este atajo. Veamos qué más opciones tenemos. Seleccionar y vea usted lo que se desea seleccionar, borrar contenido, ordenar, filtrar tabla. Entonces, esas opciones son realmente propias de la selección que tenemos actualmente. Veamos si cambia cuando estoy en una celda que ya no pertenece a la tabla. Clic derecho. Ya ahora sí nos aparece como parecido, pero ahora ya es un poco distinto cuando yo presiono insertar. Desplazar la celda. ¿Qué quiero hacer? Quiero insertar, pero ¿qué quiero hacer? Desplazar las celdas hacia la derecha, hacia abajo, insertar una fila, insertar una columna. Ahora, como estamos hablando de desarrollar un poquito de agilidad, vea que si, por ejemplo, yo estoy ubicada aquí en el vendedor 5 y yo presiono control más, mire que se me insertó una fila. No lo hice con el mouse, lo hice mediante un método abreviado. Control más, lo que hace es insertar una fila arriba de donde estoy ubicada. Control Z para regresar. Si yo presiono control espacio, mire lo que hace porque estoy dentro de la tabla. Control espacio me selecciona el rango de celdas verticalmente. Voy a presionar control inicio y voy a seleccionar control espacio. Mire control espacio lo que hace, selecciona
toda la columna. Entonces, si yo quiero seleccionar todo marzo, sin shift, sin mouse, control espacio y tengo seleccionado la columna de marzo. Lo mismo, total, me ubico en una de las celdas que pertenecen a total, control espacio y me selecciona solamente los datos de esa columna. Voy a hacerlo en una celda fuera de la tabla. Control espacio, ya estamos claros que lo que va a hacer es seleccionar una columna, esa columna en donde estamos ubicados. Control inicio. Voy a irme acá un poquito más abajo. ¿Qué va a hacer? Vale. Vimos. Aquí lo que estoy haciendo aquí ahorita es presionando control shift espacio. Ahora, mire, si solo presiono shift espacio me selecciona toda la fila. Me voy a ubicar dentro de la tabla. Shift espacio me selecciona la fila dentro de la tabla. Yo solamente quiero resaltar al vendedor 9. En cualquier celda perteneciente a esa fila, shift espacio y selecciono la fila solamente para ese vendedor. Pero si yo estoy en una celda fuera de la tabla, shift espacio me selecciona toda la fila. Y luego pues tenemos lo que les decía. Con todo el abecedario podemos hacer muchas cosas. Veamos, y eso va a depender si son versiones en español o son versiones en inglés. Porque por ejemplo, control A. En una versión en español, control A me va a servir para abrir. Pero en las versiones en inglés, creo que control A le sirve para seleccionar todo. Si yo aquí presiono control E, vamos a ver aquí, me voy a ubicar dentro de la tabla. Control E me selecciona toda la tabla. Control E en la versión en español. En la versión en inglés, pues habría que ver para cómo es, cuál es el comportamiento para, o cuál es la macro para seleccionar la tabla. Eso también, los equivalentes también usted los puede buscar, ¿verdad? En un sitio aparte. Control B dice que sirve para buscar y reemplazar. Por ejemplo, si yo tuviera valores repetidos, vendedor 1 lo tuviera aquí, el vendedor 1 también lo tuviera aquí y el vendedor 1 también lo tuviera acá. Control B. B de bonita. Buscar. Y yo pongo aquí que quiero buscar vendedor 1. Hago una búsqueda. Y ahí me está localizando dónde encuentra. Ah, solo que también me da el vendedor 10 porque está buscando lo que encuentra de vendedor 1 de izquierda a derecha. Entonces, mire, me ubica a dónde encuentra el vendedor 1. Claro, en estos ejemplos que son cortos, es bien fácil encontrar valores, pero en sábanas de datos le sirve muchísimo venir a control B, digitar el texto que usted quiere y se lo ubica. Control C, que también es un método abreviado de teclado muy conocido, el control C lo que hace es copiar. Entonces, ¿cómo sé que está copiando? Pues vea que en la celda donde estoy ubicada, ahí, se convierte como en línea punteada, como que va caminando, como que es una línea hormigueada. Entonces, eso copia. ¿Y a dónde quiero copiar? Bueno, quizás control A de PAC para irme a la siguiente hoja. Y aquí quiero copiar. Y ahí control V. Control V para copiar.
control repack para regresar, no estoy utilizando mouse, escape para poder desaparecer esa línea punteada. ¿Cuál es la otra manera de pegar? Control C, enter. Con enter también se pega. Control C copia, con control V pega, pero con enter también pega. Control, voy a estar en un texto. Control D. No vi como que es lo que sigue el control D. Solo voy a hacer una prueba. Control Z. Control D. Observo lo que hace. Control Z. Control D, voy a hacerle control D aquí. Estoy ubicada en la celda de marzo, fila 13. Control D. Observa lo que hace. Me copia el valor que tengo en el lado izquierdo. Control Z. Control E, ya dijimos que es para seleccionar toda la tabla. Control F. Aquí tenemos otras funcionalidades, por ejemplo, en el procesador, pero aquí control G, que es muy conocido para versiones en español, que es para guardar, y en las versiones en inglés es control S. Y luego tenemos el control I. El control I, si usted se fija, nos aparece un cuadro de diálogo que dice ir a. Yo puedo escribir una referencia o puedo venirme aquí a especial. Si la hoja tuviese comentarios, me va a ir solo a comentarios, solo a constantes, solo a celdas con fórmula. Voy a seleccionar esta que dice celdas con fórmula. Presiono aceptar. Y yo observe que solamente me seleccionó las celdas que tienen fórmulas. Eso lo logramos hacer con control I. Con control I, usted puede, aquí en especial, aquí usted puede decir, ah, ok, quiero que me localice porque de pronto en miles de datos, andar buscando fórmulas es complicado. Entonces usted dice, ok, me voy a ir a buscar celdas con fórmulas y se las localiza. Celdas en blanco. De pronto tiene miles de datos y no se da cuenta dónde hay celdas en blanco. Entonces usted se viene aquí a control I, celdas en blanco, presiona aceptar. Aquí no hay celdas en blanco dentro de la tabla, ¿verdad? O sea, por supuesto que aquí tenemos muchísimas, pero como Excel es así, es como tiene la facilidad de encontrar datos, entonces con control I, si hubiesen en especial celdas en blanco, nos la localiza. Y aquí tenemos como varias, estos son como los más comunes que se buscan, celdas con fórmulas y celdas en blanco. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí donde dice última celda, presiono aceptar, y se ubicó en la I19, precisamente la I19, es la última celda que está siendo utilizada por esta hoja. En algunas ocasiones, cuando tenemos tablas, de pronto podemos tener celdas en blanco, pero por alguna razón hay celdas que están en blanco, pero que Excel las está tomando en cuenta como que si fuesen datos. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta cuál es la última celda y yo perfectamente puedo eliminar en el caso que no se estén usando. Pues, porque cuando se usan celdas de más que no tienen nada que ver con los datos que necesitamos, el archivo se vuelve un poco más pesado. El archivo, por ejemplo, claro, no es aquella gran diferencia, pero también tenemos que cuidar el almacenamiento.
Entonces hay a veces hay celdas que están ahí y no se están usando. Entonces eso es lo que hace, es ocupar espacio. Y muchas veces lo que hace es ponernos un poquito lento el programa. Entonces también hay que tener cuidado en varias cosas. ¿Qué hace, por ejemplo? Vamos. Observa, estoy presionando control J. Voy a presionar control J aquí. Estoy ubicada en B12. Control J. Al igual que control B, me toma el valor de la izquierda. Control J me está tomando el valor de arriba. El contiguo, ¿verdad? Justo el que tiene inmediato. Tanto a la derecha con control D y arriba con control J. Control K ya sabemos qué es lo que hace. Control K lo que hace es dejarnos la letra cursiva. Control L, al igual que control B, es el mismo cuadro de diálogo. En control B nos apareció el buscar, pero en control L nos apareció reemplazar. Vendedor 1, yo lo quiero reemplazar por... Lo vamos a querer reemplazar por Fátima Morán. El vendedor 1 lo vamos a querer reemplazar por Fátima Morán. Toda donde encuentre vendedor 1, claro, ahí usted decide si reemplazar todo, si solo reemplazar el que tiene, si los quiere solo buscar. Pero si yo quiero que en todos los lugares donde me encuentre vendedor 1 me lo reemplace con Fátima Morán, yo le pongo reemplazar todo. Entonces dice que ha hecho 7 reemplazos. Ya no aparece vendedor 1, sino que aparece Fátima Morán. Ya sabemos que hace control N. Si yo quiero que todo esté total, me aparezca en negrita, pues presiono control N y yo ya tengo en negrita los números. Luego tenemos, vea que control O lo que hace es que me activa este menú de ayuda, digamos un menú contextual de formato, de gráficos, y ahí yo puedo como con control O dentro de la tabla, puedo ver qué necesito, ¿verdad? Y así tengo las herramientas más inmediatas. Ok. Estamos puntual, no quiero pasarme, así que vamos a quedarnos hasta acá y vamos a continuar mañana, ¿verdad? Recuerde, aquí usted puede hacer sus aportes, comentarios, sugerencias, propuestas, lo que usted desee. Así que tenga feliz noche, muchas gracias y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.